El rey de Halloween se adueña de la Navidad y nos revela las facetas más escondidas de nuestra psique. Esta película tiene muchísimo significado y simbolismos. No volverás a ver estas celebraciones de la misma manera. En los mundos de las fiestas se encuentra la puerta de la tierra de Halloween, en donde viven monstruos, fantasmas, brujas y otras criaturas. Cada año estos seres planean la noche más tenebrosa, buscando siempre asustar más que el año anterior. Aunque existe un alcalde, quien tiene dos caras, el verdadero líder de este lugar es Jack Skellington, el imponente rey calabaza. Todo el pueblo está celebrando un Halloween exitoso y todos felicitan a Jack por su papel. Sin embargo, él luce inquieto, quizás anhelando algo más. Desde un rincón oculto, Sally observa la celebración. Ella no tiene permiso de estar ahí, pero logró escaparse un rato después de darle a su creador una dosis de belladona, que lo hizo dormir. Jack, con un aire melancólico, opta por alejarse discretamente de la multitud. Camina cabizbajo. Se dice a sí mismo que este año fue igual que todos los anteriores, que desea algo diferente. Mientras camina por el cementerio, llama a su perro fantasma, Zero, y Sally observa desde lejos. Jack expresa que Halloween se ha vuelto demasiado sencillo y aburrido para él, y que anhela un nuevo desafío, algo que vuelva a encender su pasión. No está seguro de estar cumpliendo plenamente su propósito y desea encontrar aquello que por fin lo satisfaga. Jack Skellington muestra claros signos de una crisis existencial. Estas son comunes en momentos de transiciones en la vida o cuando nos enfrentamos a eventos que desafían nuestras creencias y valores fundamentales. En el caso de Jack, después de años de éxito y reconocimiento en su papel como Rey Calabaza, siente un vacío. Claramente lo que hace ya no lo satisface tanto porque ya no representa un verdadero desafío. A veces, para sentir propósito, necesitamos que la tarea o la actividad que hacemos nos demande cierta dificultad. Pero para Jack, esta actividad ya no representa ningún desafío, se ha vuelto una rutina. A pesar de los elogios y la admiración de la comunidad, comienza a cuestionar si hay más en la vida que simplemente asustar y llevar a cabo la misma rutina año tras año. Esta insatisfacción lo lleva a una crisis y a cuestionarse su sentido y propósito en la vida. Lo que me lleva al existencialismo, un movimiento filosófico prominente en el siglo XX cuyo enfoque es el sentido de la existencia. Albert Camus, uno de estos filósofos, sostiene que a pesar de que las personas anhelamos un sentido de vida, un propósito, la vida realmente no tiene un sentido inherente. Según Camus, la vida no tiene propósito, pero aún así debemos vivirla. Desde esta perspectiva, las estructuras y las rutinas que creamos, los placeres que buscamos y las metas que perseguimos son en gran medida intentos de imponer un significado en una existencia que, en su esencia, es absurda. Jack está al borde de reconocer este absurdo. A pesar de que él está en la cima de su mundo, no encuentra un propósito. Se siente vacío y hará todo lo posible por dejar de sentirse así. Jack quiere una nueva meta, pensando que esto es lo que lo va a salvar. Mientras Jack se aleja, Sally murmura para sí misma que ella comprende cómo se siente. Luego recoge más veladona para utilizarla después. Pronto su creador, el Dr. Finkelstein, un científico espeluznante en silla de ruedas, baja y le vuelve a colocar el brazo que ella se había arrancado para escapar de él. Discuten sobre cómo ella está inquieta y desea escapar, pero él la tranquiliza diciendo que es solo una fase. A la mañana siguiente, el alcalde se acerca a la casa de Jack para comenzar a planificar el próximo Halloween, pero cuando toca el timbre y llama a la puerta, Jack no parece estar allí. Unas criaturas le explican que no regresó a casa la noche anterior. Jack lleva toda la noche caminando y llega a una puerta del bosque con unos árboles inusuales, cada uno marcado con un símbolo festivo y una puerta en su tronco. Los portales a los mundos de las fiestas. Su mirada se detiene en el árbol de Navidad con sus colores brillantes, algo que él jamás había experimentado en la sombría tierra de Halloween. Jack decide abrir la puerta y un viento frío lo absorbe dentro del árbol y este cae en un pasaje invernal maravilloso, algo radicalmente distinto a lo que había experimentado. Jack se encuentra en el pueblo de Navidad y está completamente emocionado por todo. La nieve, las luces, los regalos y los elfos. El pueblo y su alegría cautivan completamente a Jack y su imaginación. Parece ser la novedad que tanto le hacía falta a su vida. Después Jack ve a Santa Claus y se le ocurre una idea. Resulta interesante explorar la coexistencia de Halloween y la Navidad en la cultura occidental, que son dos festividades que parecen estar en extremos opuestos del espectro emocional y simbólico. Por un lado, Halloween nos envuelve en un ambiente sombrío, poblado de monstruos, terror y oscuridad. Uno de los elementos más evidentes de Halloween es la muerte. Vemos comúnmente esqueletos, tumbas y espíritus. Al enfrentarnos con estos símbolos, las personas tenemos una oportunidad de lidiar, aunque sea de forma lúdica, con la inevitable realidad de la mortalidad. Aquí me parece útil retomar un concepto que ya hemos platicado en videos anteriores, el de la sombra de Jung. Si no te acuerdas, la sombra es la parte de nuestro inconsciente que contiene nuestras debilidades, deseos, instintos y fallos personales. En el marco de Halloween, al permitirnos adoptar otros personajes y ser monstruos, nos brinda una oportunidad para explorar y aceptar esta sombra, al menos temporalmente. Por otro lado, la Navidad irradia luz, calidez y alegría, está centrada en la familia, el amor y la generosidad. Mientras Halloween tiene tonos de oscuridad, la Navidad se celebra con luces brillantes, estrellas y velas encendidas. Es un claro contraste visual. Halloween se centra en lo oscuro y misterioso y la Navidad en la luz y la claridad del espíritu humano. Dicho lo anterior, la coexistencia de Halloween y Navidad en nuestro calendario cultural también puede interpretarse como una metáfora de la dualidad propia del ser humano.
Estas dos festividades pueden representar el abanico de emociones y experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Odio, amor, tristeza, felicidad, seguridad, miedo, luces y sombras. Mientras tanto, de regreso en la tierra de Halloween, vemos al alcalde buscando frenéticamente a Jack. Todos dicen que han buscado por todas partes, pero no pueden encontrarlo. Suena una alarma, lo que alerta a Sally de que algo no está bien. Para poder escapar, Sally pone más belladona en la sopa del Dr. Finkelstein. Él sospecha de la sopa, pero ella astutamente lo convence de que está bien y él la consume. Esto hace que se desmaye, permitiendo que ella escape. Justo cuando el alcalde y el pueblo han perdido la esperanza, Jack regresa a la ciudad con un gran paquete detrás de él. Declara que debe haber una reunión del pueblo inmediatamente para contarles algo. Todos en la ciudad se reúnen, incluida Sally. Jack comienza a relatarles sobre una festividad que ha descubierto en el mundo exterior, la Navidad. Jack les narra acerca de los regalos, los juguetes y el pino adornado que forman parte de esta celebración, pero le revela que la verdadera joya de esta festividad es el líder supremo, el hombre conocido como San Atroz. Por supuesto, Jack se está refiriendo al legendario Santa Claus, pero él, desde sus experiencias, interpretó el nombre de esta figura como algo tenebroso. Esto me recuerda a la idea de que a veces vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos. Los habitantes del pueblo no parecen comprender enteramente el objetivo de esta festividad. Jack se desanima un poco, pero no se da por vencido. Esa noche se retira a su habitación para leer sobre la Navidad y poder explicarla más claramente a todos. A la mañana siguiente, Jack llega a la casa del Dr. Finkelstein justo después de que él haya encerrado nuevamente a Sally, reprendiéndola por haber escapado otra vez. Jack dice que necesita algunos materiales para hacer unos experimentos y toma varios del científico para llevarlos a su casa. Quiere entender la Navidad a nivel científico, así que disecciona juguetes y hierve adornos con la esperanza de comprender el significado de la Navidad, pero no tiene mucho éxito. Mientras tanto, Sally escapa nuevamente, esta vez saltando por la ventana y luego reuniendo sus partes con aguja e hilo. Lleva una cesta de comida a Jack, pero se va antes de que él pueda decirle mucho. Es obvio que ella está enamorada de él. Al irse, tiene una visión de un árbol de Navidad que estalla en llamas, presagiando que tal vez algo malo sucederá si intentan apoderarse de la Navidad. Sally se preocupa y sabe que debe decírselo a Jack. Los habitantes del pueblo comienzan a preocuparse por Jack porque se ha encerrado intentando descifrar el secreto de la Navidad. Quiere saber qué significa, pero ahora ha tenido una epifanía. Tal vez él pueda encargarse de la Navidad. Ha encontrado su nuevo propósito. Jack les anuncia a todos, este año la Navidad será nuestra, y reparte roles a todos los habitantes para organizar la Navidad. En este momento, Jack comienza a revelar ciertos rasgos narcisistas, ya que es innegablemente talentoso y exitoso en lo que hace. Es el rey no oficial de Halloween Town y se ha ganado la admiración y el respeto de todos. Esta capacidad y talento lo colocan en una posición de autoridad y respeto, pero esta posición parece haberlo llevado a un endiosamiento de sí mismo. Cree que puede, sin ninguna preparación previa, tomar el rol de Santa Claus. Su imagen de sí mismo se ha distorsionado hasta el punto de creer que puede hacer el trabajo de alguien más y hacerlo incluso mejor, sin ninguna experiencia previa. Este engrandecimiento de sí y subestimación de las habilidades de otros es un rasgo común de un alto nivel de narcisismo, y con el tiempo mostrará más de estos rasgos. Tres niños llamados los chicos de Boogie aparecen y está claro que la mayoría no les caen bien. Jack les dice que tiene un trabajo especial para ellos, les cuenta en secreto y les dice que pongan manos a la obra. Al irse, les dice firmemente que no involucren a Oogie Boogie, no deben decirle nada al respecto. Los tres niños se marchan y están emocionados con su nueva misión, secuestrar a San Atroz. Sin embargo, como les encanta generar problemas, deciden que traicionarán a Jack y le revelarán todo a Oogie Boogie, el más malvado de todos. Se dirigen hacia el pueblo de Navidad para cumplir su tarea. Jack continúa asignando roles, Sally se acerca a él y le cuenta sobre su visión. Intenta advertirle que la Navidad será un desastre, pero él no la escucha. Simplemente la apresura a confeccionar su traje de San Atroz. Aquí Jack muestra otros dos rasgos de un narcisismo elevado, una falta de empatía y una profunda arrogancia. Lo primero se evidencia cuando actúa sin considerar el bienestar y las emociones de los demás. La decisión de secuestrar a Santa Claus es un claro ejemplo de ello. En vez de pensar en cómo esta acción podría afectar a Santa Claus, a los niños del mundo o a la esencia de una celebración de otra cultura, Jack se deja llevar por su propio entusiasmo y visión. También falla en un aspecto fundamental. No consulta a los habitantes de su propia tierra, de su propia cultura, la tierra de Halloween, sobre lo que realmente quieren. Simplemente asume que todos seguirán su dirección y compartirán su entusiasmo. Estas dinámicas de imposición cultural, ¿a qué países nos recuerda? Por otro lado, la arrogancia de Jack se manifiesta cuando no escucha las opiniones y preocupaciones de los demás habitantes. Incluso cuando Sally, una de las personas que más se preocupa por él, expresa sus temores sobre sus planes, Jack decide seguir adelante. Parece creer firmemente que su visión es la correcta y que nadie más tiene una opinión válida al respecto. Esta actitud demuestra una confianza desproporcionada, especialmente cuando se trata de un ámbito que es completamente nuevo para él. Poco después, los chicos de Boogie aparecen con el conejo de Pascua. Jack los envía de regreso, indicándoles que deben traer al hombre correcto esta vez. El pueblo se organiza y comienza a armar juguetes, decoraciones y más artículos navideños, pero todos llevan el toque tenebroso característico de Halloween. Por ejemplo, transforman un inocente pato de juguete en una siniestra criatura con afilados dientes. Otro grupo decide introducir un escorpión con el interior de una muñeca, creando regalos que seguramente provocarán más susto que alegría en los niños. El Dr. Finkel
Finkelstein está trabajando en desarrollar unos renos esqueléticos para que Jack vuele con ellos en su trineo, el cual está conformado por un ataúd. Es interesante ver cómo nuestra comprensión del mundo exterior se filtra a través de nuestras propias experiencias y perspectivas internas. Las personas interpretamos y respondemos a nuevas experiencias basándonos en lo que ya conocemos. Los habitantes de la Tierra de Halloween no podían ver la Navidad más que a través del lente de su mundo oscuro y misterioso. No están tratando de tergiversar o devaluar la festividad, simplemente están interpretando a través de su propia lente basada en lo que conocen y entienden. Y esto no es algo exclusivo de personajes ficticios. Cada uno de nosotros también tenemos nuestra propia Tierra de Halloween interna, un conjunto de experiencias y conocimientos previos que determinan cómo vemos y respondemos al mundo. Como dije hace un momento, vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos. Es por eso que dos personas pueden experimentar el mismo evento y tener reacciones y recuerdos completamente diferentes. Es una poderosa representación de cómo, aunque tratemos de adaptarnos y entender lo desconocido, siempre llevamos con nosotros nuestra esencia y la proyectamos en todo lo que hacemos. Finalmente llega el día previo a la celebración. En la Tierra de la Navidad, Santa está revisando su lista. Escucha el timbre de su casa, abre la puerta y se encuentra con los chicos de Boogie. Estos le dicen dulce o truco y lo secuestran. Mientras tanto, Sally le entrega a Jack su traje de Santa, pero le advierte nuevamente y le dice que no parece el mismo. Los chicos de Boogie llegan con Santa. Jack lo mira y le dice lo emocionado que está de conocerlo. Le asegura a Santa que no se preocupe por la Navidad de este año porque ellos se encargarán de todo. Jack luego le quita su sombrero y dice a los chicos de Boogie que mantengan a Santa cómodo, pero estos deciden llevarlo con Oogie Boogie. Oogie Boogie, ahora revelado como una figura espeluznante llena de insectos y gusanos, aterroriza a Santa Claus. Le dice a Santa que ahora es su prisionero. Sally decide que intentará detener a Jack creando una niebla para que su trineo no pueda despegar. En la fuente del pueblo vierte una porción que crea muchísima niebla justo antes de que Jack despegue. La niebla se hace tan densa que Jack teme que tendrá que cancelar sus planes. Sin embargo, nota que su perro Cero tiene una nariz brillante que puede guiarlo a través de la niebla. Lo coloca al frente del trineo y todo está listo. Jack se va volando en su trineo para entregar una Navidad especial al mundo. Sally mira con preocupación y espera que su visión esté equivocada. A ella le gustaría poder apoyar a Jack, pero solo intenta advertirle. Jack vuela alrededor del mundo y deja los regalos que hicieron las criaturas de la Tierra de Halloween por todas partes. Los niños comienzan a abrir sus juguetes, pero estos son realmente perturbadores y comienzan a atacarlos. El mundo entero está aterrorizado con la Navidad. Las casas comienzan a cerrar sus puertas y encender sus chimeneas para mantener a Santa fuera. La policía envía al ejército para intentar detener a Jack, pero él confunde sus disparos con fuegos artificiales de celebración. Finalmente, un disparo impacta en el trineo y lo tira del cielo. Los habitantes de la Tierra de Halloween tienen un espejo mágico que les muestra lo que está sucediendo y todo el pueblo mira con horror mientras Jack cae del cielo. El alcalde grita que Jack ha sido aniquilado. Sally decide que tiene que ir a salvar a Santa para que él pueda salvar la Navidad. Engaña a Oogie Boogie e intenta ayudar a Santa a escapar, pero el monstruo los atrapa antes de que puedan irse. Jack sobrevive a la caída, pero se da cuenta de que fue un tonto al pensar que podría ser la Navidad también como Santa. Está deprimido y angustiado. Al reflexionar un poco, dice que hizo lo mejor que pudo y eso le permitió ver que realmente es el Rey Calabaza y que desea con ansias que llegue el próximo Halloween. Acepta su papel como el Rey de Halloween, pero también quiere arreglar la Navidad y salvar a Santa. En este momento, Jack enfrenta directamente la crisis existencial que ha estado plagándolo. Como vimos a lo largo de la historia, Jack ha estado en una constante persecución de algo más, algo que sacie ese vacío que siente en su interior, ese deseo de significado. Se embarca en un nuevo proyecto creyendo que al adoptar una nueva identidad y un nuevo propósito llenará el vacío que siente en su corazón. Pero al final su intento de reemplazar Halloween con Navidad no solo es un desastre, sino que también lo lleva a una mayor desilusión. El momento cúspide llega cuando Jack se da cuenta de que la solución a su crisis no reside en cambiar completamente quién es o en adoptar un nuevo rol, sino en abrazar plenamente su identidad y encontrar significado dentro de ella. Parece sugerir que el verdadero sentido no se encuentra en la huida de uno mismo o en la adopción de roles externos, sino en la introspección y el reconocimiento de nuestra verdadera esencia. Esto es a lo que Camus llamaría abrazar el absurdo, el reconocer el carácter inherente sin sentido de la existencia, pero elegir vivir plenamente a pesar de ello. Es decir, si la vida no tiene un sentido inherente, yo cargo con la responsabilidad de construir un sentido propio. Quizás la vida de Jack es algo rutinaria, quizás no tenga mucho sentido, como la piedra de Sísifo, pero él puede infundirle el sentido, y eso es suficiente. Abrazar el absurdo, según Camus, no significa resignarse a la desesperación, más bien implica enfrentar valientemente la idea de que la vida no tiene un significado intrínseco y aún así decidir vivirla con pasión y autenticidad. Jack se apresura de regreso a la ciudad y llega justo en el momento en que Sally y Santa están a punto de ser arrojados a una piscina de lava hirviente por Oogie Boogie. En un acto rápido, Jack los atrapa justo antes de que caigan y se prepara para enfrentar a su enemigo. Oogie Boogie tiene la ventaja en su territorio y ha preparado varias trampas para Jack, pero Jack las evade hábilmente. Finalmente, Jack agarra un hilo suelto de Oogie Boogie y tira de él hasta que este se deshace por completo. Oogie Boogie se descompone en un montón de insectos y Jack libera a Santa. Santa le asegura que arreglará la Navidad, pero le dice que Jack debería escuchar más a Sally la próxima vez. Santa vuela alrededor del mundo y reemplaza los regalos aterradores por regalos lindos. Asimismo, hace que caiga nieve en la Tierra de Halloween y los monstruos experimentan la misma alegría que Jack sintió cuando visitó la Tierra de
la Navidad por primera vez. Este es un momento de mucho simbolismo. Halloween y Navidad tienen un punto de encuentro, lo que puede representar la integración de todo el abanico de experiencias y emociones humanas, de todas nuestras facetas, como un paso necesario para el crecimiento personal. La integración de la oscuridad y la luz dentro de nosotros mismos. Los aspectos que negamos o reprimimos o desconocemos de nosotros mismos no necesariamente son negativos. Dentro del baúl de la sombra puede haber talentos o cualidades que no hemos tenido la oportunidad o el valor de expresar. Desde este lente, Jack, al adentrarse en la Navidad, estaba en realidad confrontando y explorando esta parte desconocida de sí. Si vemos la Navidad como la otra parte de la psique de Jack, esa parte desconocida, al explorarla, Jack logró la integración de ambas partes. Se encontró con emociones, deseos y aspiraciones que contrastaban con lo que había conocido en la tierra de Halloween. Al principio trató de imitar y adoptar estas nuevas experiencias de manera superficial, sin entender plenamente su esencia. Pero a través de sus fracasos y desafíos comenzó a comprender que no se trataba simplemente de replicar la Navidad en Halloween, sino de integrar las enseñanzas y emociones de ambos mundos. La caída de la nieve en la tierra de Halloween refleja que la nieve no borra o anula la esencia de Halloween. En su lugar, la embellece y complementa. Desde este punto de vista, la autorrealización y la verdadera existencia auténtica surge de la integración y aceptación de todas las facetas de nuestro ser. Porque finalmente la libertad termina donde la conciencia termina. Es decir, entre más podamos vislumbrar y reconocer todas estas facetas que permanecen desconocidas sobre nosotros mismos, más libertad tendremos. Y con esto Jack logra encontrar sentido en su existencia a través del amor y de su trabajo, logra la integración de las distintas facetas de su ser y demuestra que sus rasgos narcisistas se han reducido a niveles más proporcionados. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.